Estamos aquí en esta mañana, oiga, aquí en el Laurel Wiri Wiri, aquí estamos ya listos, preparados, oiga, acá estamos reacomodando las cámaras, porque ayer hubo también aquí programa por la noche con conexión con la comunidad. ¿Cómo está mi gente? Costa Ramón, les saludo a través de la Facebook Live y bueno, pues YouTube Channel, también estamos listos. Oiga, y bueno, el tema del día de hoy es interesante y bueno, para mí es más interesante, espero que para usted también, oiga, porque bueno, por primera vez en la historia se encuentran culpables a unos padres porque no le hicieron caso a su hijo, han sido acusados de homicidio involuntario y la verdad, la juez que le dio el fallo a favor de la fiscalía, pues dice que los padres hubieran hecho mucho más para evitar esta tragedia. Y aquí está la historia, ¿verdad? Que es realmente, rapidito le voy a contar la historia porque bueno, pues Jennifer y James Crumley son los padres que han sido condenados por los delitos que cometió su hijo en un mortal tiroteo escolar. El hijo de Jennifer y James Crumley tenía 15 años cuando mató a balazos a 4 estudiantes de una escuela secundaria. Son los primeros padres condenados a un tiroteo masivo en Estados Unidos. Y esto ya es interesante porque puede cambiar en verdad el rumbo de muchas cosas. Anteriormente había tiroteos de jóvenes y los padres nunca eran responsables. Esto pasó en Michigan, en Pontiac, Michigan, y los padres del joven que disparó y mató a 4 compañeros en la escuela secundaria de Michigan fueron sentenciados el día martes a una condena de 10 a 15 años de prisión por cada delito que cometió su hijo. O sea que estas dos personas, estos dos padres, podrían ir a la cárcel hasta 60 años. Ellos son los primeros padres condenados por un tiroteo masivo a una escuela en Estados Unidos. Fueron declarados culpables de homicidio involuntario después de que los fiscales presentaron pruebas de que el arma que usó el joven no estaba asegurada. Y no solamente eso, los padres le compraron el arma al joven y lo enseñaron cómo usarla, llevándolo a clase de tiroteo, sabiendo que el muchacho tenía problemas de salud mental. Ethan Cumbley hizo dibujos, el joven, el de 15 años, hizo dibujos de una pistola, una bala y un hombre herido en su tarea de matemáticas, y los padres completamente ignoraron esto. Ethan ahora tiene 17 años y está cumpliendo cadena perpetua por asesinato y otros delitos, pero ahora los padres han sido acusados por comprar una pistola para su hijo e ignorar su necesidad de salud mental. Oiga, el joven comentó, ya para entrar a las llamadas y todo lo que usted opine, el joven comentó en sus declaraciones cuando fue declarado culpable y acusado de cadena perpetua, dijo que no tenía nada de ayuda de sus padres. Así es que sus padres nunca lo ayudaron, dijo él. Yo le dije a mi papá, papá, necesito ayuda, pero nunca me consiguió la ayuda que necesitaba para mi problema mental. La pareja, después de que fue sentenciada, se fugó de su casa y bueno, fue encontrada ya por la policía, ofreció una recompensa. Pero bueno, pues así es que ahora los padres, oigan, los padres tendrán que ir a la cárcel porque ignoraron esto completamente. Y bueno, pues ahora sí que es interesante esta nota, como le digo, la primera vez que sucede, sin precedentes, donde los padres son acusados por los delitos de su hijo, al ignorar todas estas señales de que había problemas con el muchacho, ¿no? Pero bueno, oiga, ¿qué opina al respecto? Yo sé que es un tema interesante porque, bueno, pues uno como padre, sí, uno todo el tiempo quiere ayudar a los hijos y ser buen padre, pero muchas veces por el trabajo, por, no sé, por no querer aceptar que su hijo tiene un problema, uno ignora esto, diga. Y pasa lo que pasa. Y bueno, hay varias cosas que me gustaría comentar el día de hoy. Más adelante le voy a contar, por ejemplo, el hecho de que, por ejemplo, digo, hace poco encontraron un joven que chocó, ¿verdad? Que chocó y bueno, pues hirió, no, afortunadamente no mató a nadie, hirió a varias personas. Y le comentaron, un joven de 19 años, y le comentaron al joven, le preguntaron dónde había tomado. Dijo, no, mis papás me dieron a mí las chelas.
Exactamente. O sea, mis padres fueron los que me proveyeron el licor y yo tomé en mi casa. Así es que es interesante esto. Pero vamos a la llamada, mi gente. Este es el tema el día de hoy. Oiga, los padres. Ahora, es bueno esto, oiga, que sean responsables por los delitos de sus hijos, oiga. Vamos a las llamadas de volada. Tengo las líneas llenas. Gracias a la gente que ya está marcando. Y vamos directamente así como entraban en línea. Buenos días. Sí, bueno. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Leoncito. Oye, Leoncito, ¿qué pasó, Leoncito? Y disculpen, pero bueno, hoy no está la Diablita y él los conoce el bolo de vos, yo no. A ver, Leoncito. Leoncito, ¿qué opinas de esto, de esta situación, compadre? Pues, mira, yo pienso que por una parte tiene razón el niño y por otra parte también, pues tampoco es como se están limpiando las manos como justas. El niño. ¿Cómo se llama? Ajá, el niño se está limpiando las manos y echándole la culpa a los papás. Porque yo siempre he tenido, a mí me gustan siempre las pistolas. Yo siempre he tenido, siempre, en la casa. Ajá, y, o sea, no, para andar ahí de tarugo. Ya estoy muy viejo yo para esas tarugadas. Pero, entonces, dos veces, y es mi hijastro, me robó dos pistolas. Ajá. Una vez me quitó una, y luego después compré otra y me la volvió a robar. Y me dijo mi esposa, dice, pero tú tienes la culpa. Digo, no. ¿Cómo la culpa la tengo yo? No, la culpa la tiene él. Digo, ¿por qué tienen que agarrar las cosas que no son verdes? Esas cosas son grandes. Pero las tienes tú, no te voy a juzgar, Leocito, que ¿okay? No te quiero cortar tu comentario, pero digo, ¿las tienes tú aseguradas o por qué dices que no es culpa tuya? ¿Cómo? No, sí, pero como quiera, él las agarró y las, una la recuperé, la otra ya no. Ajá. Entonces ahorita tengo una que ni yo me acuerdo dónde está, yo creo. Ok, ¿no? Para que nadie sepa. Entonces, por seguridad también está bien eso, porque, o sea, yo jamás voy a comprarle una pistola a mi hijo. Ok. Jamás, jamás. Y no. Mi hijo, yo, porque yo tengo mi hijo, ¿verdad? Sí, sí, claro. Aparte, sí. Con mi ex. Sí. Pero a él jamás le voy a comprar una pistola, y mi hijo es muy tranquilo, muy, de verdad, no, porque está mi hijo. Demasiado tranquilo. Oye, Leoncito, pero ahí te va esta pregunta. O sea, por ejemplo, en este caso te robaron la pistola a la casa, ¿no? En este caso pasó lo mismo. También el muchacho agarró la pistola a la casa y los papás no la tenían asegurada. En este caso, pero compadre. Los papás se la compraron a él. Pues sí, sí, eso sí es cierto. Y tú no, ajá. Y tú no se la compraste a este muchacho, ¿verdad? No, a nadie, okay. A nadie. Bueno. A nadie. Eso, yo nomás la quiero aquí para mí, o sea, okay. Para, como protección de la casa, ¿no? Pero entonces, tu comentario final, Leoncito, sería entonces que tú no eres responsable y que el muchacho se quiere lavar las manos del delito que cometió. Exactamente. Ahora, el chavo tenía problemas mentales también, Leoncito, pero bueno, vámonos a la siguiente llamada. Gracias, Leoncito. Cuéntame, bueno, muchas gracias, ¿eh? Y ahora sí que le doy chance a toda la gente que participe, por supuesto, en esta mañana. Buenos días. Joven. Bueno, ¿qué se toma, don Mili? Joven, hijo de la... Tenía años que no me decían. Mire, usted... Usted y una vez, una muchacha que hacía gorditas en Iguala, Guerrero, me hicieron el día porque iba llegando ya a comer gorditas ahí, en las picaditas, en el... Y me dice, véngase para acá, güerito. Dije, ay, chingada, véngase para acá, güerito. Dije, lo que me venda le compro, dije yo. Oye, Domili, ¿qué opina de esto, Domili? No, que los castiguen a todos y todos están involucrados en ese cuento. Ya quítense de que están enfermos mentales, puras mentiras. Y ya de esa maestra que mataron los dos güeros de 16 años a batazos, que nomás van a juzgar a uno y que al otro no, pues si los dos la mataron, que no mamen. Ok. Bueno, ya habló Domili, que no manches. Dice, oye, Domili, entonces usted dice que todos tienen que ser acusados en esta situación, ¿verdad? Ay, si todos están involucrados y que los castiguen a todos. Entonces, ¿usted está de acuerdo que los padres también los sentencien a cárcel? También que los lleven bueno. Al pelotón de castigo. Ya está. Bueno, muy bien, al pelotón de castigo. A fusilar. Ya no estamos en tiempos de revolución, mi hombre. Que según cometió un delito que no cometió, que no le comprobaron y le aventaron 5 años de cárcel en la Chinagua. Bueno, ahí está, mi libre. Ya está, Domili, pues ya dijo entonces, ahí está. Entonces dice Domili que todos son culpables de esto. Adiós, Domili, muchas gracias, compadre. Y trompa también que pague las taxas, que no se han haciendo el tarugo. ¿Cómo dijo? El trompa que pague las taxas, que no se han haciendo el tarugo. Oh, que Trump pague sus impuestos. Ya está, ya dijo Domili. Adiós, Domili,
Pues, se me cuida. Y no, sí, no, que pague sus impuestos. Oiga, pues uno se la pasa ahí pagando impuestos. Y estos hombres, bueno, no vamos a entrar en política. Buenos días. Mi nopalero. ¿Qué pasó, el zorro? ¿Qué pasó, zorro? Ya andamos, nopalero, pero la marucha. Ya está, compadre. Oye, zorro, ¿qué opinas de este rollo? Porque, bueno, pues, no, fíjate. Yo pienso que sí, estaba viendo que sí está un poco difícil, pero pues ahí peca tanto como el que la amarra la pata, como el que lleva la vaca, ¿no? Ahí está el dicho popular, o sea, exactamente. Sí, pues, no, ahora, aquí, o sea, en este país, ¿de quién te vas a cuidar? Pues, si todo está seguro. Bueno. O sea, ¿para qué tener? Bueno, yo pienso que yo en mi personalidad no tendría yo un arma. O sea, eso sería tentación para, pues, para los que están ahí, pues, en mi casa viviendo, porque a final de cuentas no sabes la reacción luego de ellos cuando van a la escuela, cambian, y aunque tú les revises y todo, yeah. A veces una actitud de ellos hace una, pues, hace cosas que no. Más ahorita con los juegos que están saliendo. O sea, es algo ignorante, ¿no? Hay mucha influencia, definitivamente, zorro, de muchas cosas que le pasan a los jóvenes, y desgraciadamente, esto se ha dicho muchas veces también, que no hay ayuda mental para los jóvenes. Antes sí. Había mucho psicólogo, había mucho psiquiatra, y ahora ya no hay. Sigue habiendo todavía para todo. Aquí en Estados Unidos hay para todo, hay ayuda. Pero fíjate, zorro, que, y esto lo he leído, que muchos padres ven que tienen sus hijos problemas, y por el qué dirán, el porque no juzguen a su hijo, no lo llevan a recibir ayuda, zorro. No, y a veces es por pues por la economía de uno, ¿ves? O sea, porque si no trabajan los dos o no trabajan, o sea, pues empiezan con las deudas y todo, entonces por eso descuidan lo importante que tienen, la familia, descuidan lo importante, pero pues así es la vida. La pregunta, oye, ¿qué pasó? Está bien que los juzguen. O sea, igual. Es lo que te iba a hacer, te iba a preguntar, entonces tú estás de acuerdo que juzguen igual a los padres, sí, también, compadre. Igualitito, yo haría lo mismo, yo también me doy cuenta que es como el que roba y no le dice nada a su papá o le oculta lo que robó, igual, tienen que ser juzgados igual. ¿Y cuál es la frase? El tanto peca como qué, como que el que la amarra la pata, como el que la mata, no, como el que se la roba. Bueno, ahí está, listo, como el que la amarra la pata, que se roba la vaca. Ya está, mi zorro. Gracias, compadre. Échale, compadre. Gracias, compadre. Muchas gracias por participar en esta mañana. A ver, vamos a ver, tenemos por acá un par de llamadas más, pero déjeme, pongo en espera, pero estas, a que esta tiene aquí en la línea ya como unos 8 minutos. Buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablo? Habla Roberto. ¿Cómo está, Roberto? ¿Qué dice Robert, hombre? Tanta seriedad, ¿eh? ¿Sí? Escuchó como político. No, es serio Es muy problema, serio. ¿No? Este es un programa muy serio. Fíjese que, bueno, pues ahora sí que ahorita voy a poner el audio de un papá de uno de los jóvenes que falleció en South Park, allá en la Florida. Y él dice que en el caso de varios tiroteos en Estados Unidos, muchos padres se salvaron de no ser acusados, así como estos no se están salvando, Robert. ¿Cómo ve? Sí, es hispano el no es hispano, dicho. No es hispano. No, fíjate que empezando por esto, José Ramón, o sea, uno como padre nunca piensa, bueno, en condiciones normales, yo digo, ¿no? Nunca piensa uno en hacer hijos malos. Sí, o sea, tú cuando estás reprimiendo a tus hijos o estás regañándolos o estás platicando con ellos, nunca le vas a decir, oigan, hay que ser matón o hay que ser marihuano o hay que ser drogadicto, o sea, y claro, tómense las chelas, o sea, no, yo no creo que en condiciones normales un padre haga eso, ¿no? Pero desgraciadamente, o sea, viene siendo negligencia, ¿no? Pero, don Robert, disculpe que interrumpa, pero inconscientemente uno puede cometer esos errores, luego así, ¿por qué? Como le dije hace ratito, la historia de este muchacho que, bueno, pues chocó y tuvo un accidente y hirió a varias personas. No, solamente nadie falleció, pero él comentó que fueron sus padres los que le empezaron a dar alcohol. En su casa fue donde él aprendió a tomar licor. Y
Y definitivamente, o sea, creo que aquí están autorizados a poder tomar licor hasta los 21 años, ¿no? Esa es supuestamente la ley, pero entonces, todos sabemos que en muchas casas... Yo he visto fiestas que los chamacos están tomando ahí con su papá y son chamacos de 14, 15 años. Y no estamos criticando, cada quien toma la decisión sobre sus hijos como debe de ser, pero... Y mucha gente dice, no, es que para que aprenda, que no lo vayan a emborrachar allá. Cada quien decide, pero pues a la hora de pagar los platos rotos, o sea, como sí, que nos arrugamos, ¿no? Pero pues si hay culpabilidad, está bien que los encarcelen, José Ramón, porque porque es de la única manera en que la gente va a empezar a tomar conciencia que realmente sí es uno corresponsable, ¿no? O sea, de los actos de los hijos, porque en este caso ignoraron las señales que daba este muchacho y no hicieron nada, ¿no? Lo que cambió aquí el rumbo de esta historia, de este caso, es que el joven declaró que él le pidió a sus padres ayuda, sí, y que ellos nunca lo ayudaron. Ahora, ahí ya cambió la cosa. Ahora, como dijo, no sé quién fue el que dijo, pues ya le echó la pelota a los papás, ahora se los quiere llevar también de las patas, pero pues en verdad si el hijo les comentó esto, que necesitaba ayuda, que tenía problemas mentales. Bueno, es que a veces los abogados son muy hábiles. Tenía pensamientos. Los abogados son muy hábiles y también meten ciertos argumentos, o sea, que pueden perjudicar en este caso a los papás. Bueno. Pensaron en salvar al chamaco, pero no pensaron que la jueza les iba a voltear el chirrión, ¿no? Claro, yo pienso que el joven, para no recibir cadena perpetua, dio esa declaración, a ver si nos salvamos. Sí. Definitivamente. Pero pasó al revés. Que por ahí va el rollo también, ¿no? O sea, no es así tan bueno, hay corresponsabilidad. Don Robert, para resumir, ¿usted está de acuerdo entonces en este veredicto? Claro. Bueno. Estoy de acuerdo en verificar correctamente si el chamaco tiene problemas mentales o es gente que hacía cosas que los padres a veces no nos enteramos de la clase de canijos que tenemos en la casa. Eso también pasa. Tú agarras y tú eres uno, y mira, yo en mi casa pues no era yo un santito, pero en la calle era yo muy grosero, grosero. Bueno. Entonces eso hasta que me cayó el 20 de que decía yo muchas groserías, como buen jarocho, pero así es la cosa. Ok, ya no quito más. ¡Como buen jarocho! Ándale pues, Robert, muchas gracias, ¿eh? Órale pues. Se me cuida, ándale pues, gracias. Órale. Ahí está el comentario de Robert. Vamos a ir a una, a ver, tengo tres llamadas, pero mi gente, tengo que ir a una pausa de 2 minutos y medio. Si tiene chance, aguánteme ahí en la línea. Si no, entiendo. Pero tengo que ir a esta pausa comercial de volar. Estamos en la hora del Wiri Wiri. Vamos a una pausa y regresamos con más despapalle en el Pajarete Morning Show. Hola, ¿a dónde vas tan rápido que ya ni hablas? Voy con Montañez a hacer mis taxes. Ahí me atienden con calidad y amabilidad y hacen impuestos personales y de negocio. Ahí te hacen tus traducciones de todo tipo, llenado de formas, interpretaciones, permiso de carro, servicio de recepción de fax y de email. Te ayudan a crear tu propia empresa. ¿Dónde están ubicados? Están en el 3810 Q Street, Omaha, Nebraska, en las esquinas de la 38 y la Q, teléfonos 402-733-6377. Espérate, te acompaño, voy a hacer mi LLC. Montañez Income Tax. Estamos localizados en 3810 Q Street, en las esquinas 38 y Q, en Omaha. Teléfono 733-6377. 733-6377. ¡Los esperamos! Devilan es para ti. Es un seguro de automóvil que te mantiene en la carretera para llegar al trabajo a tiempo, con planes de pago flexibles para cuando la vida se complica. Es una cobertura asequible para ayudarte a volver a la carretera incluso si te has tomado un descanso. Porque Devilan es un seguro de automóvil personalizado para adaptarse a tu vida. Devilan es para ti. ¿Necesitas un pago inicial bajo y un plan de pagos por uso? Llama a Woodman Insurance Omaha 402-763-9616. 402-763-9616. Los productos de la marca Devilan están respaldados por un miembro de Central Insurance Group. Para la lista completa de compañías, visite devilaninsurance.com. Encuentre las claves, los códigos y las llaves del éxito y la prosperidad. Encuentre el camino que le dé la respuesta y la solución a su vida. No permita usted que sus enemigos triunfen. No permita usted que sus enemigos lo acaben. Póngase fuerte, póngase victorioso. No deje que le destruyan el hogar, que le arruinen el trabajo, que le traigan dolor y enfermedad a su vida. Póngase fuerte. Yo traje a mi hija porque la tenía muy enferma
y ella estaba muy mala y tenía unos dolores muy malos en el estómago, y yo la traje aquí a la Comunidad de la Luz y ellos me la curaron y estoy bien contento y bien feliz y ya está totalmente sana. Llámenos ya, área 402-345-1118, área 402-345-1118, área 402-345-1118, llámenos ya, área 402-345-1118. ¡Ahoy! La nueva producción de Cirque Italia llega a Omaha del 18 al 21 de abril. Navega con el Capitán Rafinha y nuestros talentosos artistas, piratas, espadas, sirenas y más. Te esperan en Westroads Mall. Usa Circo para un boleto de niño gratis. Visita cirqueitalia.com. Ya regresamos al show más picudo de la radio en Omaha. El Pajarete Morning Show. ¡A que se alivianen! Bueno, hoy estamos tomando un tema serio, oiga, en la hora del Wiri Wiri, porque unos padres han sido acusados por el delito que cometió su hijo. Ahora, el hijo también fue acusado, por supuesto, y ahora están también los padres siendo acusados. Y bueno, pues, eso es algo sin precedentes. Nunca había pasado que, en verdad, una juez o la fiscalía, ahora sí que acusara a los padres de homicidio involuntario, o sea, que fueron partes, como quien dice, partes de este homicidio que cometió su hijo, ¿no? Bueno, de cuatro, mató cuatro jóvenes en este caso. Fíjese que acá me encontré un audio rapidito, tengo varias llamadas, pero me encontré este audio rapidito, donde este es el padre de una víctima de un tiroteo escolar. Escuche lo que dice. El veredicto es una victoria importante, aunque la lucha por cambiar las leyes y restringir el acceso a las armas continúa. La cultura del arma se ha protegido tanto en este país que nos asombra este veredicto. A mí en lo particular no me asombra. A mí me parece que ya era hora, era necesario marcar un precedente. Un miembro del jurado. Bueno, ese es Manuel Oliver, papá de un joven que falleció en un tiroteo escolar. Y bueno, pues ese es un reportaje de nuestros colegas de Telemundo Chicago. Pero bueno, pues vamos a ver qué dice la raza, ya, porque bueno, como digo, hoy el tema no es tanto de cotorreo, es de... pero este es interesante, porque todos, bueno, mucha gente tiene hijos. Y uno dice, este muchacho anda en serio, pero digo, ¿se ha llegado el momento de hacer responsables a los padres, en verdad, de esto que está pasando, oiga, con tanto tiroteo y tanta violencia? A ver, ¿quién ¿qué pasó, Bigotes? ¿Cómo estamos? Buenos días. Buenos días, Bigotes. A ver, cuéntame, ¿qué opina aquí? Mira, yo creo que más que los padres son culpables también, pero el sistema ya lo hemos repetido muchas veces, que también tiene mucha culpabilidad el sistema de gobierno, porque a los niños no los puedes llevar con el psiquiatra, que se llama la chancla, se llama el cinto, se llama, eso es un psiquiatra bueno. Uh-huh. Antes no había psiquiatras. Mi papá crió 17 chamacos y ninguno se le salió del carril. ¿Por qué? Porque tenía buenos psiquiatras. Tenía la riata del azar, tenía la rienda del freno, tenía una vara de tamarindo. Con lo que eran los psiquiatras. Con lo que encontraran, ¿no? Sí, señor. Mira, yo en una ocasión, yo me juntaba con unos primitos que tenía yo y un día ahí se les ocurrió. Yo estaba más mencillo y me mandaron a mí a robarme un racimo de plátanos. Y entonces me robé un racimo que estaba madurito en un árbol ahí, en una mata de plátano. Se cayó todo el camino. Y fíjate cómo son las cosas, me lo estaba comiendo con ellos al pie del camino, y era en ese tiempo de monte, era una vereda, y pasó mi papá, fíjate, en ese momento ahí pasó en la bicicleta, y me va viendo ahí, me va, volteó para allá y me vio, y con lo que agarró, amigo, yo ya sabía que me iba a ir como en feria. Dijiste, ya valió más. Casa, me puso una, pero de a colores, amigo. De aquellas. Mira, jamás en la vida volví a robarme algo. Bueno. Ese psiquiatra es mejor que nada. Ahí está. Y aquí no existe eso. Aquí, cuidadito, le levante la mano. El niño está con el teléfono en la mano y tú estás con el cinto. ¿Y qué puede más? Mejor bajas la mano y dices, no, está bien, mejor me dice, está bien. Bueno. ¿Verdad? Entonces tú piensas, Bigotes, que sería bueno entonces que tuvieran los padres más libertad para crear a los hijos, entonces. Para más, poderlos corregir. Corregir. Para poder corregirlos bien. Pero, oye, la verdad, yo aunque sé. Me tachen. Aunque me tachen de cavernícola, de anticuado y lo que sea, muchos van a estar de acuerdo conmigo que antes
la mamá, el papá tenían el derecho de pegarte. Bueno. Es más, ellos le decían al maestro, si tú te portabas mal en la escuela, le decían, ahora sí con la palabra, con todo el respeto. Bueno, voy a decir otra, para no decir la fea. Sí, por favor. Friéguiselo. Friéguiselo. Bueno. Iba a decir otra, pero friéguiselo. No es tan fea, pero friéguiselo. Entonces le daban el derecho para que el maestro te fregara. Bueno. ¿Y qué hacías tú? Te quedabas, mejor te calmabas, te portabas bien. ¿Por qué? Porque te iban a fregar. Y después en tu casa también, si llegaba la queja, te fregaban en tu casa también. Ya está. Ok, amigo, entonces, te nota. Es lo que pasa. A ver, también. Cierra tu comentario, amigo, cierra tu comentario. Ajá, dale. Oye, rapidito, que el bullying. Ay, que mi hijo le hacen bullying en la escuela, que le hacen bullying. Antes llegaba el golpeado a la casa y decían, ¿qué te pasó? No, pues un chiquillo me pegó. ¿Está más grande que tú o está más chico? No, pues está más chiquillo que tú. Ah, te ponían otra ciega, ¿por qué? Por menso. Y mañana quiero que estés, si se deja pegar, le vuelvo a pegar. ¿Y qué hacías? Pues te defendías. Y aquí bueno. No, aquí hay que le hacen bullying, que le hacen bullying. Los chamacos los crían así, es lo que pasa también. Bueno, estamos en otros tiempos definitivamente, mi bigote. Pero bueno, gracias por tu comentario, compadre. Exactamente, ¿okay? por eso, y dijo, y se verán cosas peores. Ahí pero está. Si ya empezaron a juzgar a los padres, van a seguir juzgándolos. Y aguas con los padres, ¿eh? Ya está. Aguas, que se pongan truchas, la verdad. Listo, bigote. Muchas gracias por el comentario, bigote. Sí. Ándale, que tengan un bonito día, sí, y lástima que no tenemos tiempo para seguir sí, tenemos... echándole más leña al fuego. No, sí, ya vi que tenemos mucha leña. Día. Ah, pues, bigote, gracias por el comentario. Sí. Oye, entonces tú piensas... Saludos para espérate. Entonces tú piensas que entonces estás de acuerdo con el veredicto, ¿no? Los padres entonces no son responsables o sí. Nomás si ves sí o no. Inconscientemente sí son responsables. Ok, va. Ahí está, inconscientemente compadre. Sí, la verdad. De esto, bigote. Muchas gracias, compadre. Inconscientemente son responsables. Ándale, pues. Gracias, compadre. Bueno, yo sé que les trae mucho... Trae mucha carga el compa Bigotes. Pero a ver, Bigotes, gracias, compadre. Vamos con... Es que tengo las líneas llenas. A ver, buenos días. Aquí está Zulema. Zulema, buenos días. ¿Qué cuenta, Zulema? Para echar más mentiras. ¿Eh? Qué bueno que ya no hay más tiempo para echar más mentiras. Oye, Zulema, ¿qué opinas de este rollo acerca de que, bueno, pues, es la primera vez que pasa esto, que son acusados los padres del delito de un hijo? Pues que ya el gobierno no lo había tenido tomado en cuenta eso, pero ya viéndolo bien, analizando bien, por lógica tiene sentido. Tiene mucho sentido que los padres tengan, hasta yo siento que toda obligación, porque el cerebro se va desarrollando desde cero hasta los 25. Entonces, de verdad tú estás ahí cuidando a tu hijo, que si algo pasa, no que le digas, no, que te voy a pegar porque estás bien tonto. Eso no es una solución. Tú no sabes lo que afecta. En el cerebro existen como almacenes. Si es un trauma, se va y se guarda en cierta parte del cerebro y puede que la recuerdes y puede que no. Y si tú te pones a hacer memoria, regresa a ti. O sea, a veces hay cosas que a veces ha pasado, a mí me ha pasado que a veces toco cosas y regresan memorias a mi mente de traumas. O sea, No, qué bueno, gracias a Dios ya estamos avanzando, por lo mismo que existen personas así como mi tío. O sea, y así fue toda su generación. ¿Sabes qué hizo mi papá una vez? Estrelló la cabeza de un gato con una piedra, nada más para que no tuviera gatos. No. O sea, sí, y ese trauma se me ha quedado. Y si yo hubiera sido como el Jeffrey Dahmer, a lo mejor yo matara gatos, pero yo no fui así. O sea, tú no sabes lo que pasa cuando le enseñas según tú algo y luego te vas y esperas que el silencio, uno se te cree en tus ideas. O sea, ¿qué vas a pensar si no te están agregando nada? Entonces, tú te estás creando tus ideas. Zulema, y eso es lo malo, crear ideas propias. Claro. Entonces, Zulema, tú estás entonces de acuerdo con que en verdad los padres son completamente responsables de esta situación. Sí, y yo no creo que el muchacho que están acusando lo haya hecho para salvarlo. No, es porque uno ya analizando la situación me metí en un problema porque hay muchos, miren en YouTube un programa que se llama Penitencia, es de México y eso ya va a cambiar en México también porque es donde sufrimos de mucha violencia. México es el número uno en violencia yeah. Y ya ahorita el sistema de gobierno está cambiando bastante, se los recomiendo. También miren Guzgri, él también saca entrevistas de personas mexicanas y personas que sí son valientes, que sí están aceptando su culpa, y o sea, porque todo viene a base, y todos dicen, es que mi familia, es que mis papás, es que la carencia, pero pues va,
con actitudes así. Ya. No sé cómo explicarlo. Buscar culpables, pero pues. Personas, uno está buscando sí, culpables, se puede que decir. Que no tienen educación. Bueno, tienen lo que entienden de la vida, pero pues lamentablemente lo que entienden ya. No todo lo entienden bien, ya pero está. Uno puede vivir. Ya está, Zulema. Oye, Zulema, entonces, bueno, aquí está. Entonces, Zulema dice que sí, que en verdad no es tanto que el muchacho se quería defender, sino que en verdad estaba buscando ayuda con los padres. Zulema, muchas gracias, Zulema. Tenemos que ir a la siguiente llamada, ¿ok? Sí. Sí. Oye, José Ramón. Dime. Y otra cosa, yo de chica tenía episodios de que me subía a un carro y me daba calor y me hacía bolita y sudaba y me tenían que sacar del carro. O sea, ¿por qué? Ya había síntomas. Oh, y no hicieron nada. De ansiedad, ¿no? Y entonces a mí me tuvieron que centrar en Estados Unidos y en Tijuana también, porque mi mamá, gracias a Dios, ella sí se movió, pero pues también no sabía tanto y no teníamos dinero, pero sí hay manera de... Sí, o sea, pudimos haber ayudado todos, pero lamentablemente uno solo no puede y ahora la entiendo más. Ya está, Zulema. Muchas gracias, ¿eh? Cuídense mucho y no los dejen solos y ir a tener la salud mental, no es de locos, no estás locos, ir a salud mental es querer sanar. Ándale pues. Pues muchas gracias, ¿sí? Muy interesante, gracias, ¿sí? Ahí está la llamada de Zulema y bueno, tomo una llamada más y bueno, pausa. ¿Cómo Michoacas? Ahí, sorry, te dejamos en espera un rato, pero Michoacas, tú estás chaval, ¿eh? Tú ahora sí que tienes otro punto de vista. ¿Qué opinas de esto, compadre? ¿Los papás son responsables o no de este rollo? En este caso, sí. Yo estaba escuchando de este caso en otro podcast. Ajá. Y eso sí, porque el niño estaba teniendo, como escuchaba voces, escuchaba, tenía como pensamientos mal, ¿no? Y sí le pensó, él le decía a su mamá y todo. Y a veces su mamá prefería irse al rancho a montar el caballo, uh-huh, que llevarlo. No le ponían atención, lo dejaban solo. No, sí saben esa edad que a veces los niños sí se quedan solos, ¿no? Que están, no quiero ir, sí, prefiero quedarme en casa. Pero sí, ese día también cuando le llamaron a la escuela, cuando encontraron esa que dibujó eso malo, sí, no se lo llevaron, lo prefirieron dejar allí en la escuela, no lo sacaron, sí, voy a sacarlo, voy a hablar con él, voy a quitar las armas de la casa, nada, lo dejaron allí, todavía el papá le mandaron un mensaje como diciendo no vayas. Cuando escucharon a la policía yendo para la escuela, sí, me dijeron, no vayas a matar a alguien, que es que ellos ya sabían, y por eso en este caso era muy diferente, porque ellos sí tenían el poder de hacer algo y no hicieron nada, como que les valió a ese niño, como que no les contó a su hijo hasta ahí con él, pues, ayudarlo, porque él sí decía que escuchaba voces, que algo le estaba pasando, pues, y ellos no lo ayudaron. Fíjate, una persona con problemas mentales así y no recibe ni un solo, nada de ayuda, es algo de mente increíble. Ahora, como tú dices, Michoacán, un punto de esta historia también es que cuando los padres escucharon que había habido un tiroteo en la escuela de su hijo, ellos corrieron a la casa inmediatamente, el papá corrió a la casa para buscar ese arma, ¿verdad? Y es donde él ya... ¿Qué te puedo decir? No presentía, pero sabía que su hijo a lo mejor podía cometer algún delito así, fíjate. Es realmente increíble. Pero en este caso, ok, Michoacán, entonces tú piensas que está bien. Ahora, le voy a decir una cosa, Michoacán. Esto va a cambiar la cosa en Estados Unidos, ¿eh? Porque ahora los padres, o sea, tú y yo, vamos a ser responsables, compadre, de no educar bien a los hijos o no hacer caso a las situaciones que están pasando con los muchachos. Sí, y lo único más que sí digo, como yo sí tengo armas, pero sí tengo las que tengo afuera, tienen como 3-4 seguros antes que puedas dispararlas. Ya está. Pero niñas ahorita están bien chiquitas, pero ya como en esos años ya estoy planeando comprar como otros 6, uno que está al lado de mi cama, que tenga como, hay cosas que puedes poner la huella para que se abra, pero sí, yo siento que sí es responsabilidad. Como digo, en este caso sí. En otros casos que a veces los padres de verdad no saben nada, que no sabían nada, que el niño a veces actuaba normal en casa, pero en la escuela diferente, ahí es diferente. Pero en este caso, con todo lo que se vio, era culpa de ellos. Bueno. Pero una cosa que sí digo que tiene que cambiar en Estados Unidos es que no hay suficientes doctores para mental. Mi esposa trabaja por el hospital. Sí. Y ahí a veces mira que hay padres que llaman para agarrar citas para mental health. Y no hay citas, pero tienen que esperar 6, 8, un año
ella tiene una prima que está, pues, mentally, que yeah. No... ¿Quién necesita ayuda? Sí, y a veces ella estaba en un tiempo, estaba bien violenta, pero son esas que no saben, ¿no? Okay. Y ella trató de esa casita y no iba a citas, yeah. No hay. Hay muy poca, definitivamente, muchachos. Muchas gracias, como tengo que ir a la pausa, gracias por esperarme en la línea tanto tiempo y por comentar con Parque. Pues. No, el Michoacán, gracias, compañero. Se ganó un premio el Michoacán porque se aguantó buen rato en la liga. Vamos a la pausa, volá y regresamos para despedirnos. Al Pajarete Morning Show no le gustan los piquetes de botones. Así que no le muevas, ya regresamos después del corte. ¿Es usted una de las millones de personas que sufre por la pérdida de cabello? Recupere su cabello y autoestima en el Centro Capilar de Nebraska. Los especialistas en la prevención de pérdida de cabello con una trayectoria estelar de resultados probados. Para programar su consulta gratuita, llame al 402-999-2329. Vea fotos de nuestro trabajo en haircenterofnebraska.com. Ofrecemos tratamientos para hombres y mujeres desde $99 con financiamiento disponible. 402-999-2329. Cuando compras en Edwards Chevrolet en Council Bluffs, te sentirás como en casa. Desde el momento en que cruzas la puerta, nuestro personal que habla español estará allí para ayudarte en cada paso del camino, desde ventas hasta servicio. Edwards Chevrolet es el hogar de las camionetas, con cientos de camionetas para elegir y más de 2,500 vehículos de todas las marcas y modelos, incluyendo los seminuevos certificados. Los autos seminuevos certificados son vehículos de pocas millas que han sido inspeccionados y vienen con una garantía limitada de 6 meses y 6,000 millas, además de muchos beneficios más, que incluyen asistencia en la carretera, reparación de abolladuras sin pintura, llaves perdidas, protección remota y mucho más. Además, te ayudaremos a obtener tu aprobación, incluyendo los ITINs y aval. A Edwards Chevrolet y 80 local en la salida South Expressway en Council Bluffs y en línea en Edwards Chevrolet Buick GMC Cadillac.com. Oye, conoces a la artista Anita, ¿verdad? ¿Has visto lo hermoso que se ve su cuerpo? Sus pompis se ven increíbles. Sí, amiga, su cuerpo es perfecto. ¿Crees que se hizo un ajustito? Porque sus pompis se ven perfectas. Tal vez se hizo un BBL. Ay, siempre he querido hacerme uno. Si solo hubiera un cirujano en Omaha que pudiera hacer este tipo de cirugía y que hablara español para poder decirle exactamente lo que quiero y cómo quiero verme. Amiga, llama a Imagen Marisculpting en Cosmetic Center. Conozco a una chica que fue y se hizo algunas cositas y se ve súper bien. Lo mejor de todo es que el doctor es de Colombia. Se llama Frank Soto. Habla español y es cirujano plástico de renombre mundial. Hola, soy el doctor Frank Soto, un médico especializado en cirugía cosmética. Somos expertos en estética y belleza. Si estás buscando un cuerpo lindo, te invito a llamar y pedir una cita. En Imagen, nuestro equipo de profesionales hablamos español. Llámanos al 402-347-4470. JBS Omaha, empresa líder en el mercado de proteína, está contratando personal en diferentes áreas. Forma parte de JBS Omaha con un pago competitivo de $22 de inicio, buen ambiente laboral y los mejores beneficios para nuestros empleados. Beneficios médicos, vacaciones pagadas después de 6 meses de ser contratado, asistencia de guardería y más. Llama al 402-594-3213. Aplica personalmente en la planta ubicada en el 3435 Gómez Avenue al sur de Omaha o en jobs.jbsfoodsgroup.com para que veas todas las oportunidades laborales que hay. Isla del Mar Restaurante abre su segunda ubicación en Omaha, en la 132 y Center, donde podrás disfrutar de sus deliciosos platillos, mariscos frescos, aguachiles, ceviches, torres, cócteles y una gran barra de sushi con ese sazón que nos caracteriza. Y qué decir de nuestra barra, donde podrás disfrutar los mejores cantaritos y micheladas de todo Omaha. Y por si fuera poco, puedes comprar mariscos frescos para prepararlos en casa. Te esperamos en Isla del Mar Restaurante, 132 y Center y 36 y Q en Omaha. This is KBBX FM Lobo 97.7 Omaha, una estación de Flow Digital Network, la que toca puros éxitos. Estamos ya a punto de cerrar la hora del Wiri Wiri. Hoy hablamos de un tema, pues ahora sí que lo último llevamos cotorreo y cosas así, pero yo pienso que este es un tema que vale la pena tocarlo en serio. Por primera vez en Estados Unidos, unos padres fueron condenados por el tiroteo que cometió su hijo. Así es la primera vez que pasa esto. Esto va a cambiar mucho, oiga. Va a ver cómo uno ve las armas y todo eso. Los papás le compraron un arma a este muchacho sabiendo que tenía problemas.
el muchacho les dijo a ellos que tenía problemas mentales y aún así le compraron un arma, lo enseñaron. Hay un video donde está la mamá y el hijo en una de estas zonas de para disparar, no se entrena, ¿verdad? Una casa de tiro, ¿verdad? Y bueno, pues ahí está la mamá y el niño, el joven de 15 años, y la mamá le está enseñando cómo disparar al muchacho y después, bueno, pues lo demás ya es historia, ¿no? Pero serán acusados por cada delito, por cada persona que murió. Los padres pueden ir hasta 60 años a la cárcel. Así es que, bueno, pues esa es la pregunta del día. Oiga, en verdad, los padres, en verdad, oiga, los padres son responsables de esto, ¿no? Dice por acá, vamos a los mensajes ya, oiga, porque tengo por acá también un par de mensajes de WhatsApp. José Ramón, mi punto de vista, la culpa no solo son de los hijos. Recordemos que ahora estamos creando niños débiles y tiranos, cuyas metas son muy banales. José Ramón, tú eres de la vieja escuela. Dime, ¿tú en tu etapa de pubertad necesitaste un psicólogo? ¿Verdad que no? Y recuerda, estuvimos en un país donde estaba muy desavanzado en todo y nuestros padres nos hacían respetar a todos los adultos. No importa que fuera el mejor amigo de papá y de las armas en Estados Unidos, no se tienen en casa por la seguridad de la casa. Se tienen por el padre porque las usa para la cacería, no para otros motivos. Pero ahora los jóvenes ya desde la edad de 8 años ya andan con depresión, hombre. Eso está mal porque son depresión, porque nada más están enfocados en los electrónicos y se enfocan mucho en eso y así van creciendo. Pero bueno, ahí cada padre cría a sus hijos de la mejor forma. Feliz. Feliz día, reescuchas. Gracias por el comentario. Es un poquito largo, pero bueno, ahí lo leímos todo, ¿eh? Listo. Dice por acá, tristemente, muchos de los padres se fijan más en lo que van a gastar en el psicólogo sin pensar o mirar cuánto afectado está su hijo. Mientras uno como padre o madre mire que el hijo no está bien, algunos se hacen los ciegos y solo dicen que está en la edad, pero no hay excusa. No ven el valor de la terapia, ven el bienestar de los hijos, porque la terapia sí ayuda a algunos muy más pronto que otros, pero siempre ayuda, dice por acá este comentario. Es que no le cuesta, oiga. Ahora sí que, pues, gastar, ¿no? En ese tipo de ayuda, dice por acá este comentario. Bueno, vamos a la línea, vamos a acá los mensajes. Dice por acá, dice, dígale a ese señor que las pistolas tienen que estar guardadas bajo llave. Si es responsable, si algo pasa con esa arma. Bueno, acá dice por acá Leticia. Gracias, Leticia, por tu comentario. Dice por acá también Mario, dice, buenos días. Hoy en día muchas compañías de seguro, healthcare insurance, dice por acá, y otras más, ofrecen las primeras citas gratis para ayudar a uno y a buscar o a encontrar programas para ayudar si es que hay problemas mentales. Gracias, Mario, por tu comentario. Así es que, bueno, dice que sí hay ayuda, dice Mario. Bueno, a ver qué hizo por acá este comentario. Es un audio. Escuchemos. Ya con esto nos vamos a despedir ya. Póngale play, por favor. Ah, ok, espérame. No le he conectado aquí. Sorry. A ver, ahora sí. Estaba conectado en el teléfono incorrecto. Ok, ahí va. Ahora sí el comentario. Puedes educar a tus hijos con una chancletada, un cachetadón, una nalgada y no pasa nada. Es que los padres están confundidos. O sea, sí puedes educar a tus hijos dándoles una nalgada, una chancletada, un cintarazo, sí puedes. Lo que no le gusta al gobierno es de que los maltrates, los golpees a exagerar, a llenarlos de moretones, de maltratarlo, pues. O sea, una cosa es educar con uno que otro golpe y otra cosa es maltratarlo, que agarrarlo a golpes todo el tiempo y golpes exagerados. O sea, puedes educarlo a golpes así normales, darle un cintarazo. Y así, o sea, la gente tiene que quitarse eso de la cabeza de que no puedes educarlos con una chancletada o un cintarazo. Sí puedes, lo que no puedes es maltratarlos exageradamente. Eso lo sabe cualquiera. Ya, hubo un caso donde un juez dio una corte porque un niño llevó a su mamá a la corte, pues, de que lo maltrataban, y el mismo juez le dio una buena regañada al guache y la señora, pues, le dijo el juez que ella puede educarlo, pero no maltratarlo. Muy bien, bueno, ahí está, ¿eh? ¿Qué le parece? Ahí está ese comentario. Dice por acá, a ver qué dice por acá, este mensaje. Ay, yo estoy bien tonto, no entendí nada. Este compa.
Bueno, póngase la pila, compa. Ay, saludos, compadre. Dice. Y por acá, ¿y qué dijo la Zulema? No la entendí, pero en este caso, si tú regalas una pistola a un hijo y él hace algo con ella, ¿quién es el culpable? ¿El que consigue la piedra o el que la avienta? Muy bien, perfecto, ahí está el comentario final del día de hoy. Y no, pues si pone atención, sí, fue buen comentario de la Zulema, la verdad que sí. Así es que bueno, listo, mi gente, muchas gracias. Creo que ya es todo, ya no tengo un mensaje. Ok, dice, no, perdón, sí, aquí tengo todavía, perdón. A ver, dice por acá. Ahí va. Buenos días, José Ramón, ¿cómo estás? Mira, la situación está aquí, el problema de todo esto es nuestro sistema. El sistema de aquí, tú no puedes ni siquiera hablarles mal, ni gritarles, ni golpearlos, que porque te los quitan, deja que te los quiten. No permitan que los hijos los amenacen con que le voy a marcar a la policía, que le hablen a la policía, que se los lleven o que te lleven a ti, de cómo sales. Pero como los morros ahorita andan todos así, con que mis jefes no tienen papeles, le hablo a la policía y entonces eso es como que los tienen todos amenazados, ¿no? Mm. Entonces aquí el culpable es el sistema porque no te permite que tú eduques a tus hijos como los educaron en México. En México a todos nos pusieron unas buenas chingas y créeme, mira, todos de nuestras generaciones no tenemos ni problemas, ni siquiera pues que depresión, que nada de esas niñerías. Bueno. Ay, Zulema, por favor, duérmete. Ahí está el comentario. No, no, cómo no, si hay, compadre, si hay problemas de depresión y de problemas así, pero bueno. No es que muchas veces también busca ayuda a la gente también. Sí, por acá, dice la gata, y ponerle seguros en los gatillos con llaves es por ley también, oiga. Bueno, muy bien. Quiero comentarle dos cosas. Primero, hace unos días estaba viendo un video que me salió en Facebook de una persona profesional que estaba haciendo una búsqueda, un research. Él dijo que va a las cárceles y dice que el 80% de la gente que está en la cárcel es por culpa de los padres, oye. Exactamente, que el 80% del estudio que hizo acerca de los reos es por culpa que la gente o las personas están ahí en la cárcel por culpa de los padres. La otra cosa es que muchos padres son muy alcahuetes. Ah, caray, bueno, pues ahora sí que ahí está. Con esto nos vamos ya. Vámonos. Buenos días, mi José Ramón. Bueno, eso sí está bien cañón, ¿verdad? Bueno, yo pienso que, pues sí, ahí es culpa de los papás, porque si tienen un hijo así, pues tienen que tener todo bien asegurado, ¿verdad? Nosotros teníamos un compañero allá en México, yo tenía como unos 10, el muchachillo tenía 12, jugábamos con él PlayStation o Nintendo ahí en su casa, pero también se le iban las cabras y su mamá pues tenía laqueado todo, ¿verdad? Los cuchillos, donde metía los cuchillos, todo pues, donde guardaban cosas así de armas y todo eso, pero pues tenía todo laqueado, pero quién sabe cómo le hizo que una vez acuchilló al jardinero y desde entonces mi jefa ya no nos dejó ir allá a jugar con él. Órale pues, lávense las patas, eso está bien, cañón, órale claro. Pues. Bye. Listo, gracias compadre, muchas gracias por tu comentario, y ahí está, fíjense nada más, la mamá sabía que el muchacho tenía problemas y le, en cuanto se descuidó, agarró el cuchillo. José Ramón, yo creo que sí, los padres son culpables porque le compraron pistola, le enseñaron a tirar, sabiendo que no estaba bien de la cabeza el muchacho. Entonces, ¿qué se podía esperar? Un mal resultado. Bueno. Eso así he dicho, son culpables. Gracias, compadre. Mi gente, muchas gracias. El día de hoy nos pasamos del tema, ya identificamos, y bueno, pues es interesante el tema el día de hoy, pero bueno, esto, como le digo, no voy a dar un comentario final porque cada quien crea a sus hijos como quiere crearlos, pero este fallo, oiga, en la corte va a cambiar mucho la manera como uno, en verdad, ve a los hijos, si son en verdad ellos los culpables o si los padres tuvieron mucho que ver en estas tragedias que están pasando en Estados Unidos. La cantidad de tiroteos que hay en Estados Unidos es impresionante, oiga, que son tantos que ya ni nos causan sorpresa, oiga, en verdad, ya hasta perdimos la cuenta. Muchas gracias, mi gente, que se la pase bonito, regresamos con más. Tengo boletos para Fuerza Regia y mucho más en esta mañana. Vamos con noticias con Ana Ruth. Radio Noticias y Telemundo Nebraska informan.